En el Parque Juárez se conmemoró el 51 aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, presidió este acto en conjunto con su cabildo y también colocó la bandera a media asta. Tito Domínguez Lara, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre, fue el encargado de dirigir unas palabras rememorando esta fecha. Este día que se conmemora ahora en todo el país con este nuevo gobierno, cosa que no había sucedido porque el crimen cometido el 2 de octubre, hace 51 años, fue un crimen de Estado, como lo fue y se acepta ahora el crimen, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que gracias a la lucha de los estudiantes detona un cambio fundamental en la historia de México e inició el cambio de régimen, por lo que esta fecha marca un ícono en la historia del país. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.